Bueno, primero quisiéramos que nos cuente cuáles son las principales características del proceso político boliviano actual, lo que usted le llama el ciclo nacional popular. A ver, yo le denomino el ciclo nacional popular porque creo que uno de los rasgos centrales de este nuevo sujeto en el poder es la predominancia de los sectores populares, ¿no? Con una visión nacional, con un énfasis en el rescate de los recursos naturales, la utilización de los excedentes y con, obviamente, nacionalización de los excedentes de los recursos naturales. Ese es un rasgo fundamental. Y el otro rasgo de este proceso político es que está siendo implementado o desarrollado en un Estado que tiene muchas diferencias en cuanto a hegemonías territoriales. No hay una hegemonía en todo el territorio nacional. Si bien hay una hegemonía cuantitativa, las hegemonías cualitativas en el oriente, por ejemplo, difieren de la hegemonía nacional. La hegemonía en la Amazonía difiere también de la hegemonía nacional. Por lo tanto, estamos ante un Estado, ante un proceso político que tiene resultados diferenciados, que no tiene el mismo resultado en todo el territorio nacional, justamente por la existencia de estructuras de poder que han frenado el proceso político, digamos, que pretenden transformar el Estado tradicional, y han logrado mantener tradicionales estructuras de poder y bajo el mando de sus élites también tradicionales, ¿no? Eso para mí son los principales rasgos que tiene este proceso actualmente. Antes de entrar en la temática de las estrategias desplegadas por las fuerzas políticas bolivianas en mira de las elecciones 2014, nos gustaría que nos identifique a los principales actores que componen el bloque o los bloques de la oposición actualmente. Yo identifico tres en la oposición, tres bloques con mucha claridad. Digamos, el bloque primero, número uno, diríamos clásico, que se opuso desde un principio a este proceso político, que tiene su base territorial en el oriente, ¿no? Particularmente en Santa Cruz. Ese es un bloque, el más conservador de todos, ¿no? Un segundo bloque está predominado por, digamos, una izquierda moderada que es constituido con la salida del movimiento Sin Miedo, ¿no? Hace unos 3 años de este proceso político. Yo creo que la constitución de este bloque fue durante la implementación del proceso de cambio, no fue ex ante como fue el primero. Ese es un segundo bloque. Un tercer bloque es que es menos relevante, pero sí emblemático y muy importante, es aquel que se ha constituido de una manera progresiva con, podríamos decir, la renuncia de varias personalidades al proceso político actual para ser interpeladores, ¿no? Podemos citar en este caso al grupo La Comuna, ¿no? A Alejandro Almaraz, a la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, Román Loaiza, etc. Yo creo que hay una diferencia importante entre estos tres bloques de oposición, pero me parece que cada uno tiene sus fortalezas también. Que hay que admitir, ninguno de ellos ha podido afectar de una manera importante el liderazgo o el monopolio, digamos, del liderazgo del presidente Morales sobre este proceso político. Ahora sí, ¿nos puede hacer una breve descripción de las estrategias políticas y discursivas desplegadas por el gobierno y por las fuerzas opositoras en la gestión actual con miras al escenario electoral del año 2014? Yo veo muy importante para el MAS primero, o sea, el gran desafío que tiene el partido de gobierno es conquistar el oriente, es decir, poder derrotar, digamos, a la
hegemonía de las élites tradicionales en el Oriente, y poder, digamos, que han servido de regulador de la velocidad de este proceso de cambio. Yo creo que le ha beneficiado de alguna manera el que haya un contrapeso, que en este caso ha sido territorial. El contrapeso para este gobierno no ha sido de orden nacional, central, en el centro del poder, sino que el contrapeso se ha desplazado, no se ha desplazado, se ha desplazado, sí, se ha constituido en territorio tanto del Oriente como de la Amazonía. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, ha sido positivo. El desafío del actual gobierno es poder conquistar, digamos, ganar, triunfar en esos territorios, que yo lo veo, digamos, difícil. Y la estrategia que ha implementado el Partido Gobierno en estos espacios es muy intensa, está desplazando básicamente toda la capacidad estatal en cuanto a inversiones, en cuanto a representación política también en las cámaras. Es decir, está jugando con una estrategia muy específica en el Oriente que le permita mejorar su presencia o básicamente dominar territorialmente el Oriente, ¿no? Eso desde mi punto de vista es el principal objetivo que tiene el partido de gobierno en el futuro electoral inmediato. Las oposiciones, como yo las denomino, no las veo con capacidad de innovación. Yo las veo más bien jugando con los mismos códigos tradicionales de los partidos formales, tratando de hacer alianzas en cada uno de los espacios, porque las oposiciones, por ejemplo, la principal situada en el Oriente, es territorialmente mayoritaria en el Oriente, pero no tiene una presencia importante en el Occidente. Y lo mismo le sucede al otro actor de la oposición, en el caso del Movimiento Sin Miedo. Es relevante, muy importante en el Occidente, pero tiene una presencia minoritaria en el Oriente. Técnicamente, lo ideal sería que se complementen, pero hay un orden ideológico que les impide una complementación cuantitativa, ¿no? Porque cualitativamente están distanciados. Así que no hay visible en un futuro cercano de que pueda este grupo de actores de la oposición que pueda constituir, digamos, un frente amplio que desafíe, ¿no?, al partido dominante actualmente. Por lo tanto, no percibo que vayan a haber sorpresa en las elecciones venideras. Yo más bien veo que van a haber acomodos, ¿no?, pero va manteniendo hegemonías nacionales y manteniendo hegemonías territoriales. ¿Unidad Nacional dónde se encontraría? Yo encuentro Unidad Nacional más en una posición tradicional, ¿no?, clásica, en el primer bloque, con matices, obviamente, ¿no?, con matices notorios, digamos, entre una posición más conservadora, porque Unidad Nacional siempre ha mantenido un eje discursivo más conciliador, ¿no?, más moderado, digamos, acercándose al centro, ¿no? Yo creo que, sin embargo, Unidad Nacional es un actor político que jugó desde el principio a oposición del proceso actual, ¿no?, y eso lo sitúa en el primer grupo que había hecho. ¿Cuál es el balance que se puede hacer acerca del desempeño tanto de gobierno como de la oposición a partir de informes de sondeo de opinión pública? Sin duda que el gobierno aprueba, digamos, ¿no? Es lo que hay una aprobación mayoritaria en los últimos meses, básicamente a partir del 2012. Es importante la aprobación que tiene el gobierno, con bajo, ¿no?, en el año 2010, 2011, 2010, pero que con recuperaciones importantes durante el 2012 y el 2013, ¿no? Sin embargo, la oposición ha tenido siempre una nota de reprobación, ¿no? La oposición no ha subido del 25% de aprobación, ¿no? Y lo más probable es que esto se mantenga hasta el 2014, ¿no?, hasta las elecciones. Yo creo que sí. No encuentro un factor
que haga afirmar lo contrario, ¿no? Yo creo que la tendencia va a seguir, yo creo que el gobierno va a mantener, digamos, esta recuperación de aquí hacia adelante, va a tener, yo creo que un techo, va a tocar un techo que está casi el 53%, y la oposición no creo que vaya a dar un salto, digamos, y lograr una aprobación cercana al 50%. Me parece que esta tendencia se va a mantener. No encuentro en los próximos meses factores que puedan interrumpir este proceso. Ya. Bueno, y ya para concluir, ¿cuáles son los ejes discursivos que deberían manejarse en las propuestas, diferentes programas de gobierno y las campañas electorales en relación un poco a los conflictos que ha habido esta última gestión con la COP, con los movimientos de tierras bajas? Hay una diferencia muy importante entre el primer periodo y el segundo periodo de este proceso político. El sujeto nacional popular, digamos, ha tenido importantes cambios durante el primer periodo, ¿no? De orden político formal, en cuanto a constitución, texto, incorporación, participación política. En el segundo periodo ha tenido un desempeño distinto, ¿no? Porque ya tuvo que gestionar básicamente el campo de la economía. Y en esto yo creo que las dificultades han sido evidentes, particularmente en el tema de la distribución de la renta, en temas salariales, beneficios, proyectos regionales, en minería, en industria, y le han generado muchos conflictos que conocemos todos, han tenido desenlace en algunos casos fatales. No creo yo que todavía esto, el manejo estatal de la economía y la distribución esté resuelto. Me parece que debería ser un eje discursivo para el gobierno el tema de la distribución del excedente, los empleos, particularmente la generación de empleos. Creo yo que es una tarea importantísima que no se le ha abordado, ¿no? Hay mayor ingreso, hay sin ninguna duda índices que muestran mejora en las condiciones de vida, pero no a través de empleos formales, que son los que se puede sostener el tiempo, que son los que pueden dar, digamos, acceso a seguridad social, acceso al sistema de pensiones, y que pueden ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Yo creo que ese es un tema de altísima relevancia. Hay una mejora coyuntural en la economía familiar que, sin embargo, puede ser, digamos, impactada por cualquier suceso o fenómeno que también tiene toda la familia, como el tema de salud. Se enferma un miembro de la familia y esa familia baja. ¿Por qué? Porque no tiene seguro médico, ¿no? Igual los ancianos, digamos, ya pasan la edad productiva o de ser sujetos activos a la economía y no tienen pensiones. O sea, ahí ya viene la indigencia. Por lo tanto, el tema de la economía familiar, los empleos, la seguridad social, las pensiones, es sin ninguna duda un tema pendiente para el gobierno nacional. Para la oposición, diría yo, necesita constituir un discurso atractivo que no sea solo reactivo ante las acciones del gobierno, ¿no? Yo creo que la oposición en general ha estado reaccionando a las decisiones del gobierno, no ha estado generando creativa e innovadora ideas, conjunto de ideas que puedan de repente también contribuir a mejorar la gestión estatal del actual gobierno, o que puedan ser una propuesta distinta, alternativa a la que tiene el gobierno, que pueda tener la sociedad boliviana y que pueda elegir en la elección. Me parece que hay ausencia de innovación propositiva y ausencia también de renovación de liderazgo, que es tan importante en el escenario político nacional.